Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo programa de Básquet NBA después de habernos tomado una semanita de vacaciones para ver qué pasaba con la continuidad de San Martín en este torneo nacional de ascenso. La realidad indica que San Martín continúa en su lucha por ascender, ha clasificado a cuarto de final después de dejar de lado a Asociación Italiana de Charata en quinto partido. Vamos a recorrer la historia. San Martín el 29 de marzo jugaba su tercer partido y su suerte en Charata de esta manera. Derrotó a San Martín de Marcos Juárez 78-67 el lunes 29 de marzo con una dura tarea en defensa ante un conjunto cordobés que cometió muchos errores, sobre todo en el primer tiempo, que le costaron el partido. El inicio del juego tuvo como protagonista a los cordobeses con un parcial de 4-0 que rápidamente emparejó Italiana. De allí en más, el juego muy parejo, aunque Italiana lograba marcar diferencia en la pintura, incluso con sus hombres más bajos. Charles Cornegay era el goleador del juego con 8 puntos, todos convertidos desde la línea. En San Martín, Barlasini y Castelli mantenían en carrera a los gauchos. Italiana se quedaba con el primer parcial 22-16. En el segundo cuarto, el conjunto local arrancó con un parcial de 10-3 y comenzó a sacar diferencias en el juego y en el marcador, aprovechando los errores y la desconcentración de los de Marcos Juárez. Los Tanos se fueron al descanso ganando 47-31. El tercer cuarto comenzó con muchas imprecisiones de parte de los dos equipos. San Martín comenzó a defender mejor la pintura y a presionar en toda la cancha para recuperar el balón y emparejar las acciones. Los triples de Álvarez, acompañado de la buena tarea de Lucas Barlasina y la reacción de Luchino, pusieron a San Martín a 5 de diferencia. El tercero concluyó 60-55.
último parcial, el partido se volvió más intenso. San Martín presionaba, pero Aguilar rotaba la banca para que Italiana pudiera aguantar la presión. Apareció el juego de Charles Cornegay en toda su dimensión y la dura defensa que le permitió al conjunto tano quedarse con una victoria 78-67 que lo dejaba a un paso de los cuartos de final. La síntesis del juego fue la siguiente: Italiana, Razio 13, Rivero 6, Byron Wilson 8, Charles Cornegay 22, Méndez 2, Sánchez 5, Schoppler 4, Centeno 3 y Javier Cáceres 15, técnico Raúl Aguilar. San Martín, Luchino 13, Barlasina 16, García 10, Iván Castelli 4, Rodrigo Álvarez 17, Bruna 7 puntos, técnico Gustavo Mirabet. Los árbitros fueron Piedra Buena y Salguero y se jugó en el estadio Antonio Golob de Charata.